Hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me van a acompañar en mi día. Pues como pudieron ver, tengo aquí todo mi maquillaje porque me voy a hacer un maquillaje bien sencillito para no andar pues hoy sin nada de maquillaje como normalmente ando. Y pues ya, para comenzar ahora sí con el día, quiero ponerme a limpiar todas las puertas, chicas, porque no las he limpiado desde que llegué a esta casa y están súper sucias. También quiero ver, a ver si ya me pongo a pintar el cancel de blanco porque el color morado que tiene se ve muy feo. Entonces, pues esos son los planes para hoy. Entonces, acompáñenme. Pero bueno, primero déjenme doy una manita de gato porque si ando, pues, bien desarreglada. Ya ahorita me lavé la cara, me puse crema y todo eso. Ahora sí, a maquillarme poquito. Bueno, así quedó el maquillaje. Les dije que iba a ser algo bien sencillo. Nada más me puse un toquecito de color aquí en el lagrimal y un poquito de rímel. Algo bien sencillito. Bueno, el labial. Ahora sí ya me voy a poner los lentes y yo creo que vamos a comenzar limpiando las puertas con una franelita y el líquido que yo hago de pinol y agua para limpiarlas bien, porque sí están muy sucias, chicas. Entonces vamos a hacer eso. Solo es esta puerta, la del baño y la de la entrada. O sea, solo son tres puertas, pero vamos a comenzar ya. Ya terminé de limpiar las puertas, limpié lo más que se pudo. El trapo en esta puerta quedó súper sucio. Cuando lo enjuagué quedó súper sucio. Pero bueno, ya quedó limpia. Ya quedaron limpias también la puerta de la entrada y la puerta del baño, que también estaban muy sucias, chicas. Pero bueno, ahora sí vamos a ponernos a pintar la reja de ahí del patio, que yo digo que es bien rápido. Entonces vamos a ponernos a pintarla.
Miren, ya le di la primer pasada con la pintura blanca. Yo sé que las herrerías no se pintan con esa pintura, sino con pintura de aceite, pero es la que tenía y ya para quitar ese color morado. Pero miren, así quedó con la primer pasada. Voy a esperar a que se seque bien para darle una segunda pasada y que ya quede, pues ahora sí, bien pintadito. Miren, ya terminé de pintar ahora sí el cancel. De ese lado le di solo una pasada. Todavía está fresco porque le acabo de dar la pasada. Y de este lado le di dos. No quedó perfecto, pero de verdad que se ve mucho mejor que como estaba. Y a la ventana también le di dos pasadas porque también estaba pues pintada de morado. Nada más me faltó un poquito ahí arriba, miren, que se alcanza a ver todavía. Pero pues ya está mucho mejor. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. Buenas tardes, hermosas. El día de ayer ya no seguí grabando, pero ahorita me voy a poner a darle una buena limpiada a la casa, principalmente al piso que está muy sucio. Pero antes de ponerme a limpiar eso y dar una lavadita al baño, también quiero cambiar la sábana de la cama. Entonces, antes de hacer todo eso, voy a ir a la tienda a comprar una bolsa para la basura porque no tengo ya bolsas para la basura, pues para poder limpiar bien y echar toda la basura ahí. Entonces vamos a la tienda ya para después ponernos a limpiar todo. Ahora sí, ya tengo aquí las bolsas para la basura, pero voy a comenzar por tender bien la cama y ya después me paso a juntar toda la basura y a trapear el piso. Miren, ya quedó la cama tendida. Ahora mi hermana se va a poner a barrer pues toda la casa para yo ponerme a trapearla después. Ya viene ahí, miren, con la escoba. Le tocó barrer, ni modo. ¡Ah, pues ahora! Ya quedó ahora sí el piso bien limpio porque sí estaba muy sucio, se sentía hasta como pegajoso de lo sucio que estaba. Pero bueno, me voy a poner a limpiar el mueble de la tele y también le voy a dar una limpiadita a la estufa.
Miren, ya quedó la estufa limpia y también el mueblecito de la tele. Pues prácticamente la casa ya quedó lista, ya quedó limpia. Creo que para cerrar ya con la casa limpia voy a prender un incienso para que la casa huela más bonito todavía. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Bueno, hermosas, y yo creo que yo ya hasta aquí les voy a dejar este video. Yo sé que va a quedar cortito, pero bueno, ya el resto de la tarde ya la casa estaba limpia, pues ya no había nada que hacer. Nos pusimos a ver películas, vimos una de terror y estamos viendo ahorita un programa de como de pasteles y eso, que está chido. Entonces, pues sí, ya no hay nada más que hacer. Ya se llegó, ya se está haciendo nochecita. Bueno, es tarde, son como las 7 más o menos. Pero bueno, hermosas, cuídense mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.